Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good Hello. evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Nice. Thank you for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Appreciate it. Let's see. Still, we have people missing. Me imagino que ya van a ingresar los que faltan. Y vamos a mirar, por acá tengo un par de mensajitos. Okay, so let's start. So remember that today is it's Friday, right? No es Friday, pero para nosotros sí, ¿verdad? Es como si lo fuese, porque no tenemos clase mañana, ¿ok? Así que excelente, ¿verdad? Que estemos acá con nuestro viernesito de clase, ¿ok? Prácticamente la siguiente semana, si usted ve, estaríamos prácticamente teniendo la última, ¿verdad? La última sesión, así que ahí, ¿verdad? Ya estamos en la recta final. So, let's start. Ay, algunos se agarraron la vacación desde ya porque, mire, poquitos estamos conectados, pero it's time, right? So we need to continue, we need to start. Imagino, espero que se conecten los que están pendientes en estos segundos que estamos dando acá de tiempo. Let's see, let's start with a couple of questions, okay, that can help us to review what we have already covered, right? Siempre hacemos un repaso más o menos de lo que se está viendo, ¿verdad? De lo que se ha visto, de lo que debemos de tener presente. Preguntas básicas, estructura, tiempo gramatical, en este caso del verbo to be. Okay, so let's see, Mario Antonio. Let's see, Mario Antonio. First, tell us, how are you today? Hi, teacher. Hello. I am tired because my day was difficult. Okay, I see, Mario. I understand. So you are a little bit tired because your day was kind of difficult, was a busy day, was a hard day. Okay, but that's good that even though you are tired, you are in the class, okay? A pesar de todo, pues está en clase. Eso es lo importante. Nice. What about you, Gabriela Alejandra? How you feel today? Hi, I am good. Okay, very Yes. good. You are good, right? I am good. You are good. Okay, perfect. Nice. Let's see. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Let's see. Tell us a WH question. Cualquiera de las que usted ha escrito. Una WH question que tenga ahí a la mano. What is the time of the class? What time is it, or at what time does we start the class can be, right? ¿Qué horas inicia la Start class. clase? What time do we start classes? Okay, perfect, Victor Manuel, very good. Let's see. Brenda Guadalupe. Brenda Guadalupe, how do you spell your last name? How do you spell your last name? My last name spell is R A N I R E S Ramirez. Okay, so Z at the end, right? Ramirez, Z, okay, E-E-Z, Sí, sí. okay, yeah. Nice, thank you, Brenda Guadalupe. Let's see,
Flavio Emanuel, tell us, what is today date? The date or day? Yeah, what is a today date? Today date. Third of September 14, 2023. Perfect. There you go. Nice. Today is Thursday, right? Thursday. TH. Acuérdese de la TH. Thursday, September the 14th, 2023. Okay. Very nice. Let's see. Vamos a mirar con Jocelyn Arasmi. Jocelyn Arasmi, tell us a negative sentence with the verb to be. Negative sentence, cualquier sujeto. Jocelyn Arasmi, any subject but negative sentence. I am not an English student. Okay, so I am not an English student. Okay, perfect. That's a negative, right? I am not a English student. Okay, nice. Let's see. Now we have Maria Stephanie. Maria Stephanie, let's see. Tell us, good evening. Tell us any sentence using any preposition. Any sentence using any preposition? And the sentence in the preposition. Es que se me corta, teacher, es que tengo mal internet, ¿entiendes? Okay, okay, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a pedirle a Kenia Briseida que nos ayude. Kenia Briseida, tell us a question with the verb to be. Verb to be negative? Yeah, question with the verb to be. Okay. Are you the doctor? Okay, nice. Okay, so are you a doctor? Okay, are you a doctor? Nice. That's a good question. And the answer can be yes, I am, or no, I am not, right? Nice. That is a question with the verb be. Vamos a ver. Rubenia, una sentence but with a preposition. Any sentence using any preposition? My car is in the street. In the street. Okay, my car is in the street. Okay, okay. Yeah, it is. It is okay. Let's see. Bien, vamos a ver quién me falta preguntarle. José Alexander, how are you, José Alexander? Good night, teacher. I'm fine. Okay. Right now you are at home, right? You look a little bit different today. I see that you are probably resting at home. That was your free day. Okay, so José Alexander, vamos a ver, José Alexander, trate de
compartirnos una oración, perdón, una pregunta de cualquier WH question. Hay varias WH. WH, ¿qué es W? WH, las preguntas que inician con WH. Trate de darnos una pregunta cualquiera. Okay, teacher. Okay, teacher. Where is my shirt? Where is my shirt? Okay, very nice. Yeah, it's okay. Where is my shirt? It's over there, right? It's over there. Okay, nice. So, let's start with the attendance. Me voy a mover por aquí rápidamente para pasar el attendance. Ya dimos ahí un par de minutitos, pero igual creo que faltan que entren algunos, pero the time is right here for the attendance. Let's see, this is the grupo 8 a 9. This one. Okay, so let's see, Thursday 14. So like always, please let me know if you are here. So Ana Margarita. No está Ana Margarita. Ana Ruth. Ana Ruth. No. Brenda Guadalupe. Present. Okay, thank you. Let's see, Carlos Ricardo. Carlos Ricardo, ¿no? Daniel Alexander. Daniel Alexander, ¿no? Flavio Emanuel. Present. Nice. Gabriela Alejandra. Present. Nice. Guillermo Edgardo. Guillermo. Edgardo, ¿no? Jesús Antonio. Jesús Antonio, ¿no? Present, Miss. Yo voy manejando para mi casa, por eso no he activado la cámara. Ok, Jesús Antonio, no problem. José okay, Alexander. Miss. No problem, sir. Present, teacher. Nice, José Alexander. José Guillermo. Present, teacher. Nice, José Guillermo. Let's see, Carla Elizabeth. Present, teacher. Nice, Elizabeth. Kenya Briseida. Present. Nice, Briseida. Kevin Antonio. Lindsay Indira. Present. Nice, Miss. Maria Stephanie. Present. Nice. Mario Antonio. I am here, teacher. Nice, sir. Then we have Natalie Paola. Present. Nice, Natalie Paola. Patricia Janet. Present. Okay, nice. Let's see, then we have Richard Joel. Richard Joel, no. Cindy Abigail. Cindy Abigail, no. Tania Stephanie. Tania.
Verónica Magali. No está Verónica Magali. Víctor Manuel. Present. Nice, sir. Vilma Rubenia. Present, Miss. Nice. Chamilet Chicas. Present. Nice. M. Jocelyn Erasmo. Present, sir. Okay, perfect. Let's see, we have many absences today. Okay, so espero que vengan ingresando las personas que nos hacen falta, porque sí faltan un parcito, okay? So, let's see, we have something right here in the chat. Bien, está viendo el chat. So, right now you can see the screen one more time. Creo que ya logran ver ahí mi pantalla. So, yesterday we started with these adjectives, right? But we couldn't finish, okay, because of the time. So, adjectives, okay? These words are adjectives that describe, right? So, yo lo voy a ocupar para describir a alguien. Por ejemplo, cuando yo le dije, yo le hago la pregunta a usted, hey, what is your mom like? What is your sister like? What is your brother? What is your son? What is your daughter like? Okay, le están preguntando que cómo es, ¿verdad? X persona, esa persona que le están diciendo. No solamente lo físico puede ser dentro de la descripción, puede ir algo que no se mira, pero se conoce a la persona, como el friendly, right? So, friendly, algo de que da a entender emociones o sentimientos de cómo la persona es, right? So, let's see, creo que empezamos por aquí, pero no los logramos mirar todos. Vamos a hacer aquí el repaso, right? So, the first one that we have right here, it's a really tall, okay? So, tall, dijimos que era alto, ¿verdad? Él es demasiado alto, bastante alto. He's really tall. Now we have the opposite right here. He's short, él es pequeño, right? So, tall, that's the opposite of short. Then we have right here, she's a little heavy. Eso sí recuerdo que lo vimos. ¿Qué sé que era little heavy? Pesado. Pesado, ¿qué más? En este contexto, she's a little heavy. Gordito. Ok, rollizo, no, rollizo no. Ok, so es un poquito gordita, ¿verdad? Un poquito rellenita, quizás si lo diríamos de una palabra un poco no tan fuerte, ¿verdad? Un poco ahora sí, pesada. Un poco pesada, si es su amigo, pues usted le dice gordo, ay, gordo, vas que gordos, pero así cuando uno no conoce a la persona no es muy correcto, ¿verdad? Usted le dice, sí, está un poquito rellenita, ¿verdad? Un poquito gordita, un poquito pasadita. Okay, so little heavy. Then we have here the opposite, right? So she's thick. Okay, el opuesto de heavy en este caso sería thick, ¿verdad? Súper delgada, así es delgada. Nice. Then we have she's really friendly. ¿Qué dijimos que era friendly? Amigable, ¿verdad? Amigable, así bien sonriente, así como algunos de ustedes, right, que son bien friendly, okay, bien amistosos, amigables, okay, nice. Then we have right here, he's handsome, okay. ¿Qué dijimos que era handsome? Guapo, simpático. Muy bien, right, pero del sexo masculino, right, un hombre. Yo le voy a decir al hombre, oh, you were handsome. He is really handsome, okay? So, bien parecido, guapo, en palabras sencillas, right? And the lady, she's very pretty, okay? Muy bonita, she's really, really, or very, very pretty, okay? Muy bonita, dice usted. In together, si usted quiere decir los dos juntos, pero como uno es hombre y uno es mujer, no puede usar uno de los dos adjetivos acá, tiene que ser otro, y esa sería good looking, ok,
So they are good looking. Usted dice, a veces esa pareja se son bien parecidos, son bien elegantes, right? So that would be good looking, right? Good looking. Then teacher, we have... pero no, también no se puede tomar como buena suerte con la... Pero ese es good luck, es buena suerte, pero aquí es good looking, ¿ok? So, de ver, el verbo look, acá, de mirar, de ver. Y el good luck es buena suerte, ¿ok? Let's see, he is quiet. ¿Qué dijimos que era quiet? Callado. Callado, ¿verdad? Tranquilo, así un poco silencioso. It's quiet. Es como calladito, ¿verdad? Lo opuesto de talkative. She's talkative. ¿Qué dijimos que era talkative? Yo le digo a usted, oh my goodness, you are really talkative. No se cae. Un perico completo, una lora. Ok, ya. Yeah. Talkative, that would be parlanchín, hablantín, ¿verdad? Usted hola, dice, lora. Ah, por ahí más o menos, Alexander, ¿ok? So, talkative means a very, very expressive person, right? So, no se está callada. Y el otro es con el que está hablando, pues, es el opuesto, right? So, he's really quiet. Then we have she's serious, ¿ok? So, look at her face ahí, la cara de pocos amigos, right? So, she's really serious, right? So, then we have the opposite, it's Fanny. We have a little cloud right here. Cloud is un payaso, right? So the opposite of serious, that would be Fanny, okay? And the last one right here, it says she is shy, okay? She is shy. It's penosa, penoso, okay? So what we are going to do right now, let me see if I can take a picture right here of the adjectives that are more, okay? Y no estamos viendo aún la parte de descripción de appearance, okay? Eso usted lo va a ver más adelante, how to describe appearance. Let me see right here. No me deja tomar. Una captura aquí para tenérselos en el grupo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer quizás un poquito pequeños los grupos, pero siempre hay personas que están de oyentes, ¿verdad? Entonces, pensando en ello, yo a veces hago el grupo un poco más numeroso, pero fuera bonito que fuesen en parejas. Bien, vamos a hacerlo de cuatro grupos, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar los adjetivos y hay más, o sea, pero quedémonos con los que hemos visto, ¿verdad? Pero hay más, no, usted más adelante va a ir aprendiendo más adjetivos para describir la apariencia física o de sentimientos de una persona. Ahorita quedémonos con los que tenemos acá en la imagen. Ya los vimos, ya usted tiene la idea qué es, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Describa a alguien, pónganse ustedes ahí en el grupo y diga, mire, describamos a, no sé, en el grupo 1 está Carla Elizabeth, Lindsay Indira, Narali Paola y Víctor. Bueno, describamos a Víctor Manuel porque es el único caballero entre las damas, entonces... Veamos cómo consideramos que es Víctor. La apariencia él no va a tener que decir porque no nos conocemos, right? Si es alto, si es delgado, etc. ¿Okay? Entonces, escriba, use unos que 5 o 6 adjectives para describir a Víctor, como por ejemplo, y no pongan quién es, ¿verdad? No pongan quién es. O sea, cuando usted regrese, uno del grupo lo va a leer y nosotros los demás vamos a tratar de adivinar. ¿A quién será que están describiendo? Viendo la imagen, pues, porque no nos conocemos como de apariencia, pero la idea va a ser descubrir a quién estamos describiendo, ¿right? Con esos adjetivos.
No sé si está clara la indicación. Les voy a dar 5 minutitos para que armen ustedes una pequeña descripción. Bien, voy a abrir los rooms en este momento.
Okay, welcome back. So, creo que sí logramos. Vamos a ver. Vamos a ir en orden. Acá puedo mirar el grupo en el que cada uno de nosotros estábamos. Veamos. Group number one, it says Carla Elizabeth, it's Indira, Narali Paola, and Víctor Manuel. So, ahí, uno de todos, léanos lo que escribieron y los demás, pero pongan la cámara para que lo veamos. Los demás, digamos el nombre del compañero que consideremos que pues, es la persona que están describiendo, right? So, let's see, group number one, no sé quién nos va a leer. Ajá. Good evening, teacher. Good evening. He is short, serious. She is quiet. Okay. Well, Narali Paola, he or she? Ya nos confundió ahí. Dijo primero he. sorry. Ah. It's he. Okay. Yeah. He is short. Eso no lo podemos saber porque no los conocemos así en persona, pero bueno. But since you say he, pero vamos a ver, compañeros, los demás. Digan un nombre de quién creen ustedes que es. Víctor. Víctor Manuel. Víctor. My goodness, Víctor Manuel, are you short by real? Yo usted lo veo como alto. 1.68. Okay, but that's not that short, right? That's not that short, but it's okay. Serious. I see that you are very smiling always. Pero lo dijeron que era serio. Quizás usted dijo que era serious, right? Pero no consideraría que fuera serious. You don't look like serious, but it's okay. Okay. No nos conocemos, right? So yo lo que veo en la camarita cuando usted lo pone es lo que yo logro mirar, right? So, let's see the next group. Vamos a ver. The number two, group number two, we have Gabriela Alejandra, Kenia Briseida, Mario Antonio, Tania Stephanie. So, let's see, group number two, ¿quiénes son los que van a hablar? Okay. And Kenia Briseida, huh? Yes. His name Pepito, and he is short, he is thin, he is very friendly, he is handsome, he is talkative, he is well, and he is amazing and smart. Goodness, handsome. Handsome, smart, my goodness. ¿Quién será, compañeros? Ajá. Yo no me acuerdo quiénes son del grupo. Bueno, tiene que ser alguien del equipo de ellos, right? So we have... Repeat it one more time. Repita, Kenia Briseida. Vamos a ver. Yo ya sé quién es. No, los nombres de los integrantes. Ah, los nombres. We have Gabriela, Kenia, Mario, and Tania Stephanie. Tiene que ser Mario porque es el único. There Mario. You go, Mario Antonio. Mario Antonio, Mario. Yeah, you are very smart, I know, okay? So, todas las personas que usan lentes son inteligentes. Dicen, right? Todos con lentes el lunes, ya. So it's smart, right? Nice. Okay, very good. Very nice. Let's see the group number three. Group number three, we have Ana Ruth, Jose Guillermo, Jose Alexander, Vilma Rubenia, and Yamilet Chicas. Vamos a ver quién es el que va a mencionar acá. Yo. He is short. He is friendly. Also is talkative and handsome. My goodness, another handsome, okay? Solo guapos tenemos en la clase, miren. Handsome. Vamos a ver, ¿quién creen ustedes que es? Ajá.
¿Puede repetir quién es está? Los integrantes del equipo son Ana Ruth, José Guillermo, José Alexander, Vilma Rubenia y Yamilet Chicas. José Alexander Pacas. Sí, José. José Alexander. ¿Será? Pero sí, José Alexander. No habíamos dicho él así. Ya había dicho él así como, ah, yeah, I'm very handsome, right? Ahí bien humilde José Alexander. Thank you. It's okay, it's okay. That's good, that's good. Okay, nice. Let's see the last one. Son cuatro grupos los que teníamos. Vamos a ver group number four. Brenda Guadalupe, Flavio Manuel, Jesus Antonio, and Jocelyn Arasmi. Vamos a mirar quién. El grupo le cede a Flavio. Vaya. Dedocráticamente le tocó. Sí, es really friendly. She is short. She is a little happy. A little happy. Okay, but you say he or she. She, right? She. Okay, it's una lady. She. Friendly, happy, short. My goodness, es difícil saber quién es short aquí porque como no nos todos estamos a la misma altura, acá no se distingue, right? Pero bueno, veamos nuevamente quiénes son los integrantes. Dice que está Brenda Guadalupe, Flavio Manuel, Jesús Antonio y Jocelyn Arasmi. So es una de las dos ladies. Ajá, ¿qué opinan? Jocelyn, no sé si estoy en lo correcto. No. No, it's not. So that means that is Arasmi. Brenda Guadalupe. Brenda Guadalupe. No, no es Jocelyn Arasmi. My goodness, yo pensé que era Jocelyn también. Okay, no, so Brenda es Guadalupe. Es Brenda Guadalupe. Okay. Es Brenda. Nice. No, es que miren cómo no nos conocemos, right? So es difícil saber cómo somos así. Yo no encontraba la pantalla de Brenda. Igual yo buscando así en la pantalla para ver quién. Okay. Nice. Okay, so let's continue, okay, so ahí por lo menos usted ya practicó un poquito los adjetivos, ¿verdad? O sea, por lo menos los más básicos, hay un montón más, pero con esto nos quedamos, okay, so I'm not wearing boots, okay, this is the new section, I'm not wearing boots, we have a lot of vocabulary about clothes, ropa, okay, vestuario, clothes, okay, clothes, aquí hay una TH, right? So, I'm not wearing boots, no estoy usando botas, okay? I'm not wearing boots. Aquí en esta unidad vamos a ver un tiempo gramatical diferente al del verbo to be que hemos venido viendo, okay? Que es el famoso ing, pero la otra semana lo vamos a tocar más a detalle. So, let's start with the vocabulary, right? So, yo no sé si usted conoce el vocabulario de vestuario, como decir camisa, pantalón, zapato, blusa, falda, vestido, sombrero, guante. Vocabulario del vestuario normal que yo uso, ¿verdad? De tarea. El día lunes usted va a describir cómo anda vestido, ¿verdad? I'm wearing a black screen, a black shirt. Or I'm wearing sandals, I'm wearing blue jeans, okay?
So, usted tiene que saber describir la ropa, el vestuario, okay? So, right here in the book, we have like two types of clothes, right? Nos lo clasifican como ropa de trabajo y leisure clothes. ¿Qué será esto de leisure? Leisure. Lo que usamos a diario, así. Algo así, ¿verdad? Como la ropa de... uno así clasifica la ropa de salir, la ropa de estar en la casa, la ropa de dormir, la ropa que va a ser trapeador, y así, ¿verdad? Uno va clasificando, right? So, leisure clothes, that would be ropa cómoda, ropa como de paseo, ¿verdad? Para salir a pasear, porque no va a ir usted con saco y corbata, ¿verdad? Al parque, por decir algo, right? So, leisure es como... de tiempo libre, ¿verdad? Cuando usted va a hacer algo que no es trabajo. Y la ropa de trabajo, ¿verdad? Veamos acá. Voy a hacer un poquito más pequeño porque no se logra ver bien. So, veamos acá. Tenemos primero aquí una shirt. La shirt va a ser la camisa del caballero, pero una camisa formal, ¿verdad? Una camisa con cuello, puede ser manga larga. Esa sería una shirt. Luego, una camiseta, ya lo vamos a ver más acá, ya sería una camiseta así de deportiva, una t-shirt, ¿ok? So, una shirt es formal y una t-shirt sería una camiseta. Luego tenemos aquí un tight, sería la corbata, ¿verdad? Un tight es la corbata. What else? We have a coat. Okay, el coat viene siendo un abrigo. Podría ser como un estilo como de saco, así como está ahí en el dibujo, right? Pero el coat, más que todo, es algo que en El Salvador no usamos, ¿verdad? Con el calor de nosotros no usamos esos grandes abrigos de la familia peluche, right? So, es, no lo usamos, digamos. Then we have the shoes, ok, este va en plural, ok, siempre menciona los zapatos, dice uno, right? So shoes, los zapatos en plural. Then we have pants, ok, mire, los pants vienen siendo los pantalones de vestir, el pantalón de tela. A ese le decimos pants. Nosotros en español un pants es una ropa como de hacer ejercicio, ¿verdad? Una cosa de tela aguadita. Pero en realidad ese sería como un sport cloth, right? Porque el pants en sí es este, el de vestir, el pantalón de vestir, el pantalón de tela. Then we have right here the jacket. Okay, la jacket es el saco, ¿verdad? La chaqueta que va por fuera del caballero. Y el conjunto completo, si usted quiere decir el pantalón y la camisa que van en conjunto al traje, ese ya es un suit. Okay, el suit. El suit es el traje completito. Okay, un traje formal. Veamos aquí a la lady, okay, tiene una blouse. La blusa decimos nosotros en español, ¿verdad? La blouse. So, tenemos aquí la blouse que es de tela un tanto suave pero formal. Tenemos una scarf que sería la bufanda, scarf. Ok, the scarf es la bufanda. Luego tenemos aquí the skirt. La skirt es una falda, ok. Green skirt, skirt. That's the falda, right? And los tacones, decimos nosotros, los zapatos de tacón. So these ones are high heels, okay? High heels. Zapato alto, zapato de tacón. High heels shoes. Zapato de tacón, high heel shoes. Then for leisure, okay, la ropa que tenemos así como para salir de paseo, podría estar un hat, sombrero, right? Un hat, un sweater. Mire, ya no diga suéter. Me voy a poner, tengo frío, me voy a poner el suéter.
La pronunciación that would be sweater. Okay, sweater. Que ahí es una prenda normalmente calientita, una prenda gruesecita, right? That's what we have as a sweater. Then we have the gloves right here. Los gloves son los guantes, right? So, gloves. Jeans, mire, estos sí son jeans. Mire, el pantalón de lona, dice uno. El pants sería el pantalón de tela. Y el pantalón de lona es así, es el jeans. Estos siempre es plural. No me diga jean porque usted tiene que mencionar este como un plural. Los zapatos, los calcetines, las botas, los pantalones, los shorts llevan ese, ¿ok? Son en inglés considerados plurales. Usted me puede decir, no, pero aquí solo un pantalón hay. Sí, pero va a decir, these are my jeans. No puedo decir, this is my jeans. No, tengo que decir are con el verbo to be. These are my jeans. Ok, boots, las botitas, right, boots. Then we have a cap right here, que sería la gorra, ¿verdad? Una cap. Y la t-shirt, que ya dijimos que es como esta camiseta, así ya un poco más informal, un poco más cómoda. Shorts, ya dije, es plural. The shorts are green, ¿ok? So, shorts. Socks serían los calcetines, right? Y los sneakers. Los sneakers son los zapatos tenis, ¿ok? So, usted en inglés decimos sneakers, decimos tennis shoes, decimos sport shoes y todos son correctos, ¿ok? Igual, creo que en español hay como diferente tipo de zapato así deportivo. Está el de correr, está el de qué sé yo, ¿verdad? Más cómodo, ¿ok? Pero sneakers son zapatos tenis, right? Sport shoes, zapatos tenis. Tennis shoes, zapatos tenis, right? So, what else we have right here? We have a raincoat. La raincoat, esa sí la usamos. Mire, especialmente ahora en época de lluvia, usted usa una capa, dice. Ok, una raincoat es una capa, ok. El dress, el vestido de una dama, right, dressed. Then we have the pajamas, right? Pajamas. Pijamas is pajamas, right? Usted dice, me voy a ir a poner la pijama, dice. Ok, pijama. Pijama, ok. So, and then we have swimsuits. Los swimsuits sería ropa de baño, ok. Ropa de baño, ok. Swimsuits. Quizá nos vamos a quedar con este vocabulario. Yo le podría, tengo por ahí unas 20 páginas solo de ropa, pero quedémonos con este. Ok, vea la escritura, vea la pronunciación, pero también vea la escritura. Digamos que el día lunes yo le dicté que 5 o 10 palabritas, usted tiene que saber escribir. Ok, tal vez más tarde les envíe esas imágenes de vestuario, porque imagínense que el lunes usted va a describir la ropa que anda y si no está aquí la prenda, usted pueda que tenga la duda y cómo se dice esta ropa si yo ando vestido así, right? So le voy a enviar unas imágenes donde usted puede ver más vocabulario de clothes, right? Y el día lunes iniciamos con eso, right? Iniciamos viendo how, what are you wearing? So la pregunta sería, what, ¿qué estás usando? What are you wearing? ¿Qué estás usando? Okay, el verbo wear es, el verbo es wear, así mira. Wear, okay, so wear. So, wear means vestir. Si yo le digo, hey, what are you wearing? Hey, ¿qué andas usando de ropa? Ya viene usted y me dice, hey, look, I'm wearing a blue jeans. I'm wearing a black shirt, a yellow cap.
I'm wearing a tie or a scarf, right? So empieza usted a describir, what are you wearing? Y la respuesta sería, I'm wearing, right? Quiero una consulta. El verbo wearing también se podría utilizar para glasses. Glasses. ¿Sí? Lentes. Sí. Sí, sí, sí. I'm wearing, sí. Ahí se lo estoy poniendo en el chat. Sí. Todo lo que usted usa, pulsera, reloj, arito, usted me dice, mire, yo estoy usando X cosa. Mire, yo estoy usando esto, right? So, todo lo que es una prenda, un accesorio, una ropa, el verbo es wear. Yo le puedo entender cuando usted me diga, mire, yo estoy usando, I'm using a blue shirt. Yo le entiendo. Pero el verbo apropiado para vestir de ropa sería wear. En este caso, con ing, wearing, porque yo en el momento estoy usando la prenda, right? So, what else we have right here? Mire, colors. Esto es básico, ¿verdad? Vocabulario general, vocabulario básico que deberíamos de tenerlo, ¿verdad? Pero igual, si usted no se puede todos los colores en inglés, vea cuál sí se puede, cuál no, y trate de aprenderlo. Trate de escribirlo unas 10, 15 veces el color para que no se le olvide. Okay, so I'm going to read the colors just one time, okay? Esto es bastante básico, pero sí es importante que usted sepa, porque cuando usted me describa cómo anda, qué anda usando, me va a decir, mire, que estoy usando una falda café, so, ¿cómo se dice café? No, es que mire, este es celeste, so, por eso es importante los colores, okay? So we have red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. So, estos light green decimos verde claro, dark green, verde oscuro, light blue, celeste, blue, azul, y el dark blue sería como un azul fuerte, ¿verdad? A veces nosotros decimos azul marino, azul cielo, azul bandera, azul, todo le decimos, right? So, pero están clasificados en inglés solamente si es fuerte o suave, like si es suave, y dark si es un color oscuro, ok? So, no hay así como verde limón, decimos, verde musgo, verde monte, verde árbol, etcétera, right? Todo lo que le ponemos, pero en inglés no, o es verde like, o es dark green, o es green normal, ok? So, and also we have right here the bright, dark gray, the brown, light gray, the beige, dark brown, gray, light brown, and black. Okay? So, estos son más colores, okay? Más colores. Dark gray sería como el gris oscuro, ¿verdad? El gray está acá, no está el silver, por ejemplo. Silver es el plata, ¿verdad? Color plata, dice uno. Algunos dicen gold, color amarillo oro, right? Gold. So, brown. Brown sería el café, light brown, café claro, café oscuro. Beige es beige, ¿verdad? Así decimos en español, esto es color beige. Ok, so estudie los colores, ¿verdad? Trate de ver cuáles son los que se puede. Hay muchos colores que no están acá, pero estos son los básicos, ¿verdad? Los colores más esenciales. And also we have a question right here que yo creo que ya la hemos anotado. Which is your favorite color? Vamos a ver, Mario Antonio, which is your favorite color? My favorite is blue and white. Okay, Mario. So, recordemos el verbo to be. Cuando usted me dice is uno, si usted me quiere decir dos, ¿cómo sería, Mario Antonio? Repítame su respuesta. My favorite colors are blue
Why? Perfect. There you go. Nice. Ya ve que sí saben, ¿verdad? Nice. Ok. ¿Usted me quiere decir 50,000 colores? Dígalos, pero va a decir are. Si usted me va a decir uno, my favorite color is yellow. My favorite colors are blue and green. Okay. My favorite colors are black, pink, orange, white, dark blue, blue. So, todos los que quiera, pero con el verbo to be correcto. Okay. My goodness, time is over. So, déjenme validar asistencia porque habían bastantes que no tenían. Ana Margarita está presente. Ana Ruth. Presente. Ana Ruth, ok. Carlos Ricardo. Daniel Alexander. Guillermo Edgardo. Kevin Antonio. Richard Joel. Richard Joel dijo que estaba, ¿verdad? Cindy Abigail. Tania Stephanie. Verónica Magal. ¿No? Bien, solamente los que mencioné no tienen asistencia. Luego los demás, pues, ya les coloqué el attendance, ¿ok? So, tomorrow we don't have class. Nos vemos hasta el próximo lunes, right? See you next Monday, ¿ok? Please enjoy your weekend. Don't forget the platform. Si ya trabajó la plataforma, qué bueno. Si no, pues, hágalo durante el fin de semana, ya que la next week tenemos ya la parte final de este módulo, right? So thank you for your time. Appreciate it. Enjoy your weekend. Disfrute su fin de semana, right? Enjoy your weekend. So good night. Bye bye. Take care. See you on Monday. Good night, teacher. Good night. Good night.